presentamos la cuarta pelea de la noche de la Liga Extreme Fighters Latino Nextel. Del equipo Kai Muay, con 80 kilogramos de peso, 1 metro y 81 centímetros de altura, 19 años, representando la disciplina del Muay Thai del Estado de México, él es Alfredo Lazzarini, el Búfalo. Y de Pachuca, representando al equipo Grapplers from the Hell, con 83 kilogramos, 1 metro y 80 centímetros de altura, 27 años, con un récord de 2 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, representando la disciplina del kickboxing y el jiu-jitsu, él es Sheridan Bernal, el Wolverine. El referee de esta pelea, Master Mauricio Jaboski. Bueno, pues ahí tienen ustedes a los protagonistas de esta batalla, donde llegamos ya a la división de peso medio. Hemos ido, Rodrigo, evolucionando desde el peso pluma, ligero welter. Estamos ahora en la división de peso medio. Es el cuarto combate de la pelea entre equipos. Así es, y puede ser una pelea decisiva para el equipo de Grapplers Rugel, porque de ganar Wolverine, pudiera estar ganando ya lo que sería el equipo 3-1. Esperemos pues que ambos peleadores den su mejor esfuerzo, y en este caso la academia de Kai Muay, el profesor Abraham Vega, puede igualar lo que es el marcador, pero pues eso no lo podremos saber hasta el momento de que comience la pelea. Y tenemos a Alfredo Lazzarini con pantaloncillo rojo, y tenemos a Sheridan Bernal Wolverine con pantaloncillo negro. Ahí vemos las opciones del referee, y veremos también el corte que trae Wolverine. Vamos. Toquen guantes en las esquinas, por favor. Muy bien, ahí dando las instrucciones el referee Mauricio, que siempre es muy importante. Y pues vamos a comenzar en este momento un round de 5 minutos. Son 3 rounds, recuerden, a salvo lo que es la pelea de campeonato. Iniciamos. Vámonos entonces, cuarto combate. Se han ido realmente en un abrir y cerrar de ojo esta noche las primeras peleas de esta tercera temporada, primera fecha de la tercera temporada de Extreme Fighters Latino, una gran exclusiva del sistema Sky. Tenemos entonces a Alfredo Lazzarini, Búfalo en rojo, y aparece Sheridan Bernal, el Wolverine en negro, representante de, pues una vez más, kickboxing y jiu-jitsu, Memo Salas, y vamos a ver. Y es un buen inicio de round, muy explosivo, intercambio de golpes, patadas, pues muy propio de los dos estilos de Muay Thai, kickboxing, como mencionábamos hace rato. Vamos a ver si pues aplica algo de jiu-jitsu Sheridan y lleva el combate al piso, aunque se ve que quieren delitar al público con un buen intercambio de patadas y golpes, que siempre eso gusta, mi queridísimo Edgar. A ver si vemos un buen knockout. Sí, claro, es un, están escogiendo justamente el combate de pie, pero bueno, viene el derribe ya impresionante de Wolverine, llevándose por la nuca a su oponente y tratando pues de engancharlo para someterlo. Rodrigo, el liberarte de estos candados tiene una técnica especial, que es girar la cabeza, aunque aquí lo hace saliendo de hacia atrás. Totalmente, en este caso lo tenía Sheridan Bernal en una posible guillotina, y aquí se le está yendo una llave de pie o posible llave de pie por parte de Alfredo Lazzarini y Búfalo, lo cual que como peleadores de Muay Thai, pues en lo que sea Guillermo, tiene que estar perfeccionando tanto arriba como el piso. Esto es lo que es un castigo al talón de Aquiles, un famoso footlock, y lo que hay que hacerlo para aplicarlo. El caso de las manos de Alfredo las tiene muy arriba, tiene que estar exactamente en el talón de Aquiles, y aquí la tiene lo que es la pantorrilla, y efectivamente Sheridan Bernal está tratando de salir golpeando la cara, y ya lo consiguió, está dándole la vuelta y está tratando de pasar
la guardia con golpes, y aquí es donde posiblemente puede ganar lo que es Cherian Bernal por los conocimientos de jiu-jitsu. Sí, aunque esta liberación también le permitirá un poco regresar a la línea al combate, porque estaba siendo castigado violentamente a dos manos, literalmente. Ahora, una vez más, está siendo sujetado. Viene el derribo, espectacular. Y es Lazzarini ahora el que va a tomar el control sobre este Wolverine. Cambiando totalmente de posición. Ahora tenemos a Alfredo Lazzarini en la posición de montura completa. Pero lo que está haciendo correctamente, como bien lo sabe Chan, es agarrarle los brazos para que no la golpee y haga el ground and pound, Guillermo. Sí, aquí vamos a ver cuál es la estrategia de Alfredo Lazzarini. Muy bien la posición de Sheridan, pegando la cabeza frente al abdomen para evitar precisamente esto, que es que se genere la distancia dentro de la montura, porque viene esta avalancha de golpes que normalmente provocan que alguien dé la espalda o incluso que den una apertura, un sometimiento, pero no creo que tenga los elementos Alfredo para hacer una llave de brazo. Aquí están invirtiendo la posición y bueno, debe ser fácil para Sheridan pasar la guardia, que lo está logrando, y tirar otra avalancha de golpes. Sí, claro, por el momento otra vez se va a colocar. Qué buena toma justamente en la montura, sujetando y castigando a Alfredo Lazzarini. Viene el castigo a dos manos, está regresando literalmente la oración por pasiva, está tomando la ventaja. Se nota el rostro de sufrimiento de Lazzarini ante el castigo. El golpeo franco y directo de parte de Wolverine. Como comentaba Margarita, la excelente toma de nuestros camarógrafos del XFL para que nuestros televidentes puedan apreciar lo que sería estar en una pelea de estas, como lo que Cherian Bernal está castigando con ground and pound. Y como decía al principio de la pelea, trae en su corte cabellera la XFL, lo cual fanático y representante de lo que es la liga. Y seguimos castigando, sigue sin saber o sin poder salir Sheridan Lazzarini de la posición de montura. El referee muy pendiente de que un golpe pues no pueda ser de alguna manera fatal y tuviera que parar. Ahí tiene un posible apalancamiento al brazo, que se han acabado dos de las peleas por parte de Grapple Furgel de esta manera. Y veremos a ver de qué manera culmina, a ver si tenemos un round. El cronómetro en usted nos marca 30 segundos, a ver qué es lo que depara. Ya comenzó finalmente con la intención de liberarse, lo logra. Muy lastimado del rostro Alfredo Lazzarini después del castigo que recibió. Se lo vuelven a llevar ahora a la lona, pero en la caída defectuosa de Wolverine, me parece que puede sufrir ahora las consecuencias, Memo, de no haber sujetado correctamente a su oponente. Así es, vamos a ver si lo salva la campana. Pero vean, ahí puede tirar realmente una avalancha de golpes. Está sangrando, ya vemos mucha sangre por parte de los peleadores. Ahí podemos apreciar el protector bucal incluso lleno de sangre de Alfredo Lazzarini. Vamos a ver qué les aconsejan sus esquinas. Pero podemos ver también, vean aquí a Sheridan en el piso, totalmente exhausto, agotado de todo ese esfuerzo de los derribes. Se está quejando, puede ser que le duela el hombro, pero vamos a ver ahorita. En el derribe cayó a la hora de la guillotina, que era el candado este que mencionaba Edgar. Pudo haberse sacado el hombro y es lo que están inspeccionando en este momento. Y probablemente esto le signifique el final de la batalla a Wolverine. Vamos a ver la caída, porque sí es defectuosa la caída. En el derribe me parece que cae mal, Rodrigo, y eso, bueno, puede significar el fin de la batalla. Extraordinaria patada ahí a la mandíbula de Wolverine. Trató de reaccionar, hizo bien Alfredo Lazzarini, rompiendo el castigo al que estaba siendo sometido. Se levantó y bueno, pues en la caída puede estar la clave de la victoria. Así es, y esto le puede costar a lo mejor la pelea, que tenga que ser un nocaut técnico, porque obviamente esto es profesional. Las asistencias médicas siempre protegen a los peleadores, y será la decisión tanto de lo que será Cherian Bernal, como lo está manifestando ahorita aquí el referee. Y esto hace que el score se empate 2-2. Está haciendo un nocaut técnico por parte de Alfredo Lazzarini. No va a poder continuar Wolverine. El vencedor de esta cuarta pelea de la XFL Extreme Fighters Latino Nextel, por nocaut al inicio del segundo round, el vencedor es Alfredo